Aquí estamos, haciendo, preparando el ensayo general de la entrega, la primera entrega de premios Onda Cero Puerto Llano. La verdad es que los nervios corren por dentro, pero la ilusión, la emoción y la alegría de compartir este día con todo el mundo, con todos los oyentes de Onda Cero Puerto Llano, con todos los espectadores de IMAX Televisión, es un placer, un honor y eso nos llena de satisfacción. Así que, nada, vamos a ver si sale todo bien, ¿eh? Un beso. Bueno, aquí están viendo todos los entresijos de cómo se van a realizar estos primeros premios Onda Cero. Como ven, estamos sin arreglar, sin pintar, sin maquillar. Y están poniendo ahora mismo el atril. En unos minutitos vamos a estar ya haciendo el ensayo general con el guión, que ya se lo han contado mis compañeros. Así que ahora mismo, sobre todo, son los técnicos de sonido, de luces, los que tienen mayores problemas. Hay que hacerlo todo sincronizado, que no haya, pues eso, que esté todo medido, al dedillo. Un beso fuerte y luego nos vemos. Roberto, hola torero, bien, estamos aquí preparando la faena, nunca mejor dicho. ¿Tu torero preferido? Es el number one de los ruedos. Vosotros sí que sois los número uno, los protagonistas. Bueno, ya dejadme tranquilo. ¿Con nervios, Kiko, con nervios o no? Los nervios van por dentro. Siempre. El nervio escénico, señor. Siempre hay nervios porque hay respeto, sobre todo cuando veamos todo el auditorio lleno. Ahora mismo está vacío y bueno, parece que la cosa está tranquila, pero cuando el auditorio esté lleno, pues bueno, tendrá el subidón, ¿no? Ese subidón de adrenalina, pero bueno, yo creo que todo controlado, ¿no? Sí, sí, yo creo que estamos bien. Y además están preparados para contar una noticia trágica. Aquí la tengo, lo que pasa es que no la puedo adelantar hasta que no llegue el momento de la gala. Decía Julio que el auditorio se va a llenar más de 1000 personas en los primeros premios de Onda Cero Puerto Llano y viendo, por ejemplo, a David de María, que está ahora mismo cosa por él, probando sonido. Ahí está, míralo. Es un fenómeno.
tiene la radio de especial? Bueno, la radio tiene muchas cosas de especial. Puedes transmitir y tienes que saber transmitir las cosas sin que tus gestos ni tu cara sean un medio de comunicación también. Entonces, es un poco difícil, pero es muy bonito. Y a puntito de comenzar esta primera gala Onda Cero, imagino con los nervios propios también. Sí, la verdad es que hasta que no esté todo al detalle, estás un poco tenso. Y vamos a conocer los entresijos de la gala. Bueno, estamos aquí con las compañeras que están maquillando a Maika. Bueno, pues, cuéntanos algo. Nerviosilla. Pues eso hay que preguntárselo a los artistas, ¿no? Esto no vale. Sí, vale. Un día muy importante, el día de la radio, el día de Onda Cero Puerto Llano, ¿verdad? Es muy especial para nosotros porque en Onda Cero somos como una familia. La verdad es que la radio atrae mucho, es muy cercana. Son programas donde conoces mucho más a la gente, te tienes que... la gente se abre más fácilmente que ante una cámara. La cámara asusta un poco, entonces en la radio es cuando te cuentan más cosas, te cuentan más secretos. Benja, ¿qué tiene especial la radio que no tenga otros medios? Ah, hijo mío, yo me he criado con la radio, me he criado en la radio. Sí, sí. Desde los 10 años estoy hablando cerca de un micrófono. Entonces, la radio para mí es una cosa que va en la genética. Asistiendo al final de los grandes premios Onda Cero, los primeros premios en la ciudad minera, que están siendo todo un éxito. Estamos viendo la actuación ahora mismo en directo de David y María. Es la última canción, le han pedido un bis y lo ha hecho. Está saliendo